tenemos que recibir la Navidad con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucha esperanza de que en Tarija podamos generar unidad, generar mayor desarrollo y sobre todo tener mayor trabajo para las familias que tanto necesitamos. En este mes de la Navidad tenemos que estar siempre unidos, con mucha esperanza, con mucha fe, para que los tarijeños el próximo año podamos tener mejores días. Pero es una fecha muy importante y que se reúne toda la familia. Aprovechar a reunirse toda la familia, estar con los seres más queridos, ¿no? Tal vez espiritualmente crecer mucho, porque es el mes más triste para muchas personas. Y para la mayoría, yo creo, en este año, porque ha sido muy tirante. Ya no es lo mismo de lo de muchos otros años, donde había abundancia y había mucha solidaridad. Bueno, y compartiendo con la familia, ¿no? Sí. ¿Qué otras actividades más podemos hacer? Bueno, hay muchas actividades, fin de año, las graduaciones de los chicos, las convivencias en familia, vacaciones, ir al campo, no sé. Bueno, hemos estado muy ocupados, creo, trabajando y ocupados en otras cosas, entonces ahora... Sí, es un tiempo de reflexión, especialmente para las personas adultas, mayores, para las personas grandes, para los niños, que los grandes tendrían que tener la obligación de agarrar a los niños, a los chicos, y enseñarles la reflexión, por lo menos ir a la misa, hablarles del divino niño Jesús, que es tan lindo, es una tradición tan hermosa, ¿no?, para nuestra tierra y nuestro país. Nosotros lo que debemos hacer es aprovechar especialmente el día de Navidad, reunirnos con toda nuestra familia, ya que en todo el año no nos podemos reunir por cuestión de trabajo. No festejar a los niños, porque la Navidad de los niños. Los niños tienen que aprender de los adultos y los adultos de los niños. Prácticamente el año se nos va. Yo creo que este último mes del año podríamos aprovecharlo para estar más cerca de nuestros hijos, de nuestra familia, tomando en cuenta que ahora se avecina, ¿no?, la vacación escolar. Aprovechar al máximo a los chicos que, bueno, finalmente ellos prontamente se hacen grandes, crecen. Entonces la familia, yo creo que al ser el pilar fundamental de nuestra sociedad, debe ser la prioridad para todos nosotros.